estimado y estimadas, de Hakalik. Hoy le voy a mostrar cómo actualizar su PC del Nvidia, descargar el driver para gráficos de su PC, que es de repente la versión anterior. Es una, en este caso, para una laptop que es una Intel Core 7. Con la modelo de gráfica GeForce GTX, para poder descargar desde la plataforma oficial de Nvidia. Bien, así que para eso vamos a ingresar a la plataforma oficial de Nvidia y vamos a ingresar a abrir un navegador, cualquier navegador que tengan ustedes. Yo voy a poner acá Nvidia y le voy a dar Enter. Y me muestra la primera opción, que la plataforma oficial, controladores oficiales de Nvidia, ya que cuando yo instalo, por ejemplo, una aplicación o un software, por ejemplo, Virtual DJ, me sale un mensaje que me dice error de drivers de video. Los drivers para su Nvidia GeForce GTX 860 son antiguos. Actualícelos desde la plataforma oficial www.nvidia.com. Descargue e instale los drivers actualizados Virtual Data. Ok, y entonces, por esa razón es que le estoy mostrando este video, con el título de cómo actualizar su Nvidia de su marca Lenovo, marca Lenovo, con con una versión de repente anterior, ¿no? Está desactualizado. Para eso, entonces, ya como estamos dentro de la plataforma de Nvidia, vamos a Nvidia, la plataforma oficial, entramos en link y aquí es que debemos de descarga de controladores Nvidia. Vamos a seleccionar el modelo, las características de nuestra Nvidia. Su dispositivo debe estar en más o menos el modelo. En mi caso, sí se muestra el sticker, que es GeForce Nvidia GeForce GTX. Ok, aunque no se acuerden el tamaño, pero bueno, al momento de seleccionar la característica, ya automáticamente lo detecta. El primero lo van a dejar como está, no hay problema. El serie del producto, vamos a seleccionar, mi caso es el GTX 16 series notebooks, que es para una laptop. Bien, y automáticamente familia de producto GeForce GTX 1660. Ok, ya lo detecta aquí 18 mil y tanto, creo que, si no me equivoco, pues es más o menos una referencia. No es que exactamente sea, ¿no? Yo voy a cerrar aquí. Voy a abrirlo nuevamente para que me muestre. Dice GTX 860M. Ok, entonces 860M. Entonces, por más o menos un aproximado. Ok, dice 1660 Ti. No hay un acercamiento, así que vamos a por ahí más o menos. Aquí está GeForce 800, 800 series notebooks, 800M dice. Ok, así que no hay problema, pero usted te lo puede seleccionar también la primera en 16X y no hay problema. Hay que ser un aproximado más actualizado y nada, lo demás lo dejan a Windows 11. En mi caso es Windows 11 de 64 bits. Ok, y los restos lo dejan por defecto, controladores estudio Gamma Real, no, lo dejamos por defecto y luego damos seleccionamos, vamos a presionar el botón búsqueda. Luego nos lleva a otra ventana en donde dice controlador GeForce Gamma Real y nos muestra el botón descargar. Acá nos muestra las características. 2023, fecha de publicación 2023, la última 21/9/2023. Ok, estamos casi aproximado la fecha.
y esta es la que debemos descargar. Vamos a seleccionar el botón, clic en descargar y no va a acá luego la otra ventana, descarga de controladores NVIDIA, aceptar y descargar. Y nos va a mostrar una ventana de descarga, guardar como. Y aquí me dice que ya tengo este descargado. Así que ustedes van a seleccionar guardar y guardar y automáticamente va a empezar a ok, entonces yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo. Se me pone uno porque ya es como una copia, un duplicado. Así que yo voy a cancelar. Y bueno, entonces voy a empezar acá a descargar y esperan unos minutos. Y bueno, entonces yo voy a proceder con la instalación. Luego vamos a descargar acá clic derecho sobre el instalador, ejecutar como administrador. Vamos a esperar un momento que nos muestra. Presionamos el botón sí para confirmar. Ok. Y esperamos en un momento que termine de descargar. Bien, aquí luego ya empieza a proceder el siguiente paso, que empieza a realizar la instalación. Ok, vamos a esperar, seguir esperando hasta que siga el siguiente paso en lo que corresponde a la detección de la compatibilidad del sistema. Ok, ahí empieza el paso de la verificación, comprobar la compatibilidad del sistema. Así que eso toma un poquito de tiempo también. Vamos a esperar también. Bien, acá luego pasa el siguiente paso a la cual deberemos seleccionar la opción que deseamos. En este caso lo dejo por defecto, que es el controlador gráfico de NVIDIA y GeForce Experiencia. Esa es la ca característica de mi laptop. Vamos a presionar el botón aceptar y continuar. Luego le damos opciones de instalación express recomendado. Vamos a dejarlo por defecto como está. La recomendación siguiente. Y ahí empieza a realizar la preparación sobre la instalación. Vamos a esperar. También toma su tiempo. Aquí dice luego eliminando la versión anterior, o sea, está actualizando, eliminando panel de control de NVIDIA, está realizando. Ha terminado, ha concluido la instalación. Como ven ustedes, aquí ya se ha creado el icono. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Aceptar y continuar en la siguiente ventana. Y bien, ahí nos inicia la sesión ya.
ya en modo actualizado en la última versión 2023. Que acá podemos nosotros verificar el idioma. Y bueno, entonces acá hasta acá sería la instalación de este video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Este es para iniciar sesión.